desde que inició la administración, que me toca encabezar el pasado 10 de septiembre, la prioridad número uno que asumí con la gente de Baja California Sur fue regresar la tranquilidad. Que no podíamos estar en la zozobra, en el temor, en la desesperanza, de recordar que hacía tan solo unos meses teníamos y gozábamos de una tranquilidad de la que presumíamos, de una tranquilidad que solo supimos lo que valía una vez que la perdimos. Hoy quiero decirles, cumplimos más de 50 días sin que se haya dado una ejecución en Baja California Sur. Y eso es gracias, se los digo con total convicción, al trabajo coordinado que hemos venido celebrando todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad en Baja California Sur, estatales, federales, municipales, civiles y militares.